y él ha titulado su charla La Arqueología en la Encrucijada, y supongo que estarán sediento, ¿no es cierto?, y expectantes por saber cuál es el planteamiento que él tiene respecto de por qué sostiene que la arqueología en este momento está en una encrucijada. Gracias, Santiago. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero que nada agradecer aquí al profesor Santiago Peredo, que en su tiempo fue un estudiante joven cuando lo conocí, así como muchos que le dio, que más que discípulos son cómplices, como dice aquí mi colega, Santiago Peredo. Entonces realmente es un placer estar acá en la Biblioteca Nacional y poder compartir con ustedes algunas ideas, con la idea de después que armamos una discusión sobre el tema de la agroecología en las crucijadas, como la denominamos. Y bueno, hay varias crucijadas, por lo tanto, a través del relato de unos 45 minutos voy a tratar de plantearles por qué yo creo que en este momento estamos en una crucijada desde el punto de vista del desarrollo y el potencial de la agroecología. Bueno, realmente en el mundo hoy en día existen como un choque de paradigmas, ¿no? En la agricultura industrial, convencional, basada básicamente en monocultivos, controlada por multinacionales, y una agricultura campesina que, a pesar de todas las predicciones que han habido desde Chayanne a otros, realmente esta agricultura se ha mantenido e incluso se ha reproducido, especialmente en Latinoamérica. Y una agricultura que tiene otro modelo, otra racionalidad, y las dos están en un choque continuo, no solamente ahora, sino históricamente. Este es el mapa donde nosotros vamos a ver que la mayoría del mundo, especialmente si miramos Latinoamérica, está muy azul, muy, quiere decir que hay una dominancia de una agricultura industrial de gran extensión, sobre todo en países como Argentina, como Brasil, con la soya, ¿cierto?, transgénica, pero también en otros países donde hay sectores de exportación. Y lo pequeño rojito y lo pequeño naranja sería la agricultura campesina. Ustedes ven que es una agricultura que casi no aparece en el mapa de América Latina, son ciertos sectores de los Andes, de Mesoamérica, bueno, muy dominante en el África y también en parte del Asia. Y entonces el 80% de las 1.500 millones de hectáreas de agricultura, de tierra agrícola en el mundo, son estos monocultivos de gran extensión, monocultivos que dependen, que tienen una huella ecológica inmensa, que dependen de insumos externos agroquímicos, y hoy día son el punto de lanza de los transgénicos. A pesar de que nosotros como humanidad podríamos estar alimentando de aproximadamente 250.000 plantas, vemos que cada vez más hay menos opciones, y hoy en día tres cultivos, que son el trigo, el arroz y el maíz, son los que ofrecen la principal fuente de alimentación, más del 50% de la humanidad. Y no es porque a todos nos guste el trigo y nos guste el maíz y el arroz, sino más bien porque el sistema alimentario, incrementalmente controlado por multinacionales, va eligiendo cultivos, ciertos commodities que se llaman, que son los cuales se puede, por un lado, controlar la genética y por otro lado, crear las economías de escala necesarias. Ahora, esto tiene bastantes implicancias desde el punto de vista ecológico, porque los datos están demostrando que la diversidad agrícola está cada vez disminuyendo en el global, si nosotros miramos el área total agrícola del mundo. Y que esta disminución de la diversidad, no solamente diversidad de especies, sino la diversidad genética de las variedades que dominan los paisajes agrícolas, están creando una vulnerabilidad extrema de los sistemas agrícolas debido a la homogeneidad genética de estos sistemas. Y entonces, y esto está estrechamente ligado, por un lado, a las invasiones de plagas y enfermedades, pero también a la vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, en 1972 hubo un informe que sale de la National Research Council de Estados Unidos, que básicamente plantea la preocupación de que realmente la erosión de la diversidad causada por el mejoramiento selectivo ha mostrado ser un efecto secundario indeseable del progreso científico, ya que hace que los sistemas sean cada vez más estrechos genéticamente y más vulnerables, sobre todo en ese tiempo, a enfermedades, porque hubo una enfermedad que fue la epidemia de tizón de la hoja de maíz, que resultó en una reducción estimada del 15% de la producción de maíz en el año 1970, y en ese momento entonces se hace el llamado para
para alarmar sobre esta homogeneidad genética que está dominando los paisajes. Y bueno, debido a esta vulnerabilidad, sobre todo enfermedades y plagas, el uso de pesticidas ha sido quizás la arma más utilizada. Ustedes ven que, por ejemplo, en Europa, hasta el año 2012 y en América Latina, la utilización de estos productos sigue incrementándose, a pesar de los avances que han habido en control biológico, en manejo integrado de plagas, etc. O sea, la dependencia de pesticidas debido a esta vulnerabilidad de los sistemas sigue creciendo en forma alarmante. Y esto trae consecuencias como, por ejemplo, la resistencia de plagas y enfermedades y malezas a pesticidas. Y vemos que hay más o menos unas 450 especies de artrópodos que ya son resistentes a más de 1000 diferentes insecticidas. Y el incremento de las malezas que son resistentes a herbicidas se está acelerando principalmente por el uso del Roundup en forma masiva, sobre todo en soya y maíz transgénico. En Chile, perdón que algunas cosas están en inglés, en el año 2000, y no tengo datos más recientes, pero me imagino que se ha incrementado porque hay intensificación de ciertos cultivos, como manzanas, como frutillas, etcétera, como uvas, que utilizan mucho pesticidas. En el 2000 se utilizaron más de 15.000 toneladas de pesticidas importados, que tiene un costo enorme para el país. Y por otro lado, se considera que hay como 928 pesticidas registrados, de los cuales 39 están en la lista de los peligrosos de la Nación Unida, lo que se llama la Nación Amantina. Estos productos siguen utilizándose en la agricultura a pesar de su impacto ecológico. Y bueno, entonces es la cosa que es el costo de las externalidades de la agricultura industrial, que no solamente está asociada al uso de pesticidas, que por supuesto tiene impacto sobre la biodiversidad, tiene impacto sobre la salud humana, etc., pero también hay efectos sobre la contaminación del agua y también efectos sobre pérdidas de suelos. Y las emisiones de gases invernadero, porque en la agricultura industrial produce aproximadamente el 25 al 30% de los gases invernaderos, principalmente el anhídrido carbono, pero también óxidos nitrosos y metano. Entonces, hoy en día, ¿qué está sucediendo? ¿Qué se está viendo? ¿De qué esta vulnerabilidad que antes nos preocupaba, sobre todo al impacto que tenían sobre plagas, enfermedades, hoy en día se está manifestando en la agricultura industrial debido a su vulnerabilidad al cambio climático? Entonces hoy en día tenemos que aproximadamente en el año 2012 en el Midwest de Estados Unidos fue la peor sequía en 50 años y los datos demuestran que hubo pérdidas entre un 10 y un 15% del rendimiento del maíz, principalmente transgénico, y igualmente de la soja. Y en California, que estamos, a pesar de que estamos con lluvia en este momento, estamos todavía en una sequía de aproximadamente 5 años y ya se han perdido, se han tenido que sacar de la producción 200.000 hectáreas y 200.000 hectáreas y un costo de aproximadamente 1.5 billones de dólares. O sea, los costos de que ya no existe agua, es muy caro sacar el agua desde las napas que son cada vez más profundas porque se ha ido perdiendo esta agua con el uso del riego intensivo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que el sistema propone? Lo que llaman el Climate Smart Agriculture, la agricultura climáticamente inteligente, que no es otra cosa que la utilización de genes inteligentes, es decir, genes que conferirían a través de ingeniería genética resistencia a sequía, por ejemplo. Por otro lado, también, si miramos históricamente, desde el año 80, cuando surge la agroecología en América Latina, al comienzo nosotros nos ignoramos. Después siguió la agroecología avanzando, produciendo ciertos datos. Ya no nos ignoramos y nos combatíamos. Es que la agroecología no puede alimentar el mundo, que la agroecología no es productiva. Y hoy en día, la agroecología que siguió creciendo, no porque hubo inversión de la academia en la investigación, sino más bien porque las ONG, los movimientos sociales comenzaron a dar evidencia de los avances de la agroecología, hoy en día entonces cooptan la agroecología. ¿Y cómo la cooptan? A través de títulos como lo que llaman intensificación sustentable. Y estos son los centros internacionales, la FAO y otras organizaciones que básicamente toman las partes técnicas de la agroecología, por ejemplo, hablan de cultivos de intercalado, de diversificación, principios de la agroecología, pero de alguna manera le sacan de todo su contenido social y político de la propuesta agroecológica. Entonces, ese es un primer encrucijada. Porque hoy en día la agroecología ya está entrando en el lenguaje de los centros internacionales, de la academia, ¿cierto? De la FAO, etc.
Sin embargo, se está utilizando desde un punto de vista que no tiene el mismo contenido, no tiene el mismo significado que tiene, digamos, en los movimientos sociales rurales y el significado original de la revolución. Entonces están como sacándole su contenido más social, más político, y utilizando solamente las técnicas, las prácticas de la revolución. Y esta intensificación básicamente lo que consiste es no en modificar el sistema radicalmente, sino que más bien cómo optimizar el uso de los insumos de forma eficiente. Por ejemplo, en África, en que la Gates Foundation está colocando más de 150 millones de dólares anuales para investigación, es, por ejemplo, las microdosis de fertilizantes, donde los agricultores que son pobres han creado una serie de como pequeñas tiendas donde les venden los fertilizantes, pero esos fertilizantes van en dosis mínimas por planta. Y todo lo que tiene que ver con el uso eficiente del agua a través de sistemas de riego por goteo, etc. Entonces, lo que estamos hablando cuando ellos hablan de intensificación sustentable es básicamente haciendo el uso de los insumos más eficientes, más accesibles, porque son en menores cantidades, etc. Pero es interesante porque los datos en África están demostrando que estos sistemas, a pesar de que se le aplica el nitrógeno directamente, no rinden más que los sistemas convencionales, los sistemas campesinos que utilizan bosta de vaca, sobre todo en épocas secas, porque existe la bosta de vaca, la bandera de vaca, incrementa la capacidad de retención de humedad del suelo, mientras que los fertilizantes no lo hacen. Entonces, claramente, son sistemas que solamente pueden funcionar cuando están otras condiciones disponibles. Son muy raras en la agricultura. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que plantear nosotros en agroecología es de que el cambio climático es, primero que nada, la consecuencia de un modelo de agricultura industrial, ¿cierto? Y también un modelo económico, y que por lo tanto lo que estamos hablando cuando hablamos del cambio climático es de que hay una crisis ambiental que es derivada de un modelo que tiene que cambiarse, que tiene que transformarse. Entonces, por eso hablamos de una oportunidad de una transformación social que cuestiona los valores que condicionan la identidad y la relación insustentable de la civilización con la humanidad, y que el discurso dominante desarrollista busca preservar la economía por sobre la cultura y la salud psicológica, ignorando los intereses de las generaciones futuras, los pobres y otros seres vivos. Entonces, un planteamiento que hacemos en la agroecología es justamente eso. Miremos el cambio climático como una oportunidad para una transformación. Y aquí entonces, la adaptación que tanto se habla, es una adaptación no solamente técnica, sino social y política, que involucra la posibilidad de redireccionar el futuro y las relaciones de poder en la sociedad. Y hay múltiples maneras de adaptarse. Entonces, hay tres. Una que es la reformista, que mantiene el status quo, que sería, por ejemplo, la biotecnología. Bueno, si hay sequía, desarrollamos plantas resistentes a la sequía con higiene inteligente. La transición, que sería un cambio incremental, que sería la agricultura orgánica, en el sentido de que, bueno, lo que hay que hacer aquí es poner un poco más material orgánico, poner mulcho, cosas de ese tipo que permitan una adaptación. Y la agroecología, que es lo que implica un cambio radical, o sea, una transformación total del sistema de producción y toda su racionalidad. Entonces, de lo que estamos hablando es que tenemos que transformar los sistemas que son altamente vulnerables a una baja vulnerabilidad, los sistemas que tienen baja capacidad de respuesta a sistemas con una alta capacidad de respuesta, que implica no solamente la aplicación de los principios agroecológicos, sino también la acción colectiva y los networks sociales que van a ser necesarios para hacer esta capacidad de respuesta. Y para esto entonces la adaptación tiene que evolucionar, la estrategia de adaptación tiene que evolucionar desde cope, de aguantar, hasta ajustarse a transformar. Y ese es uno de los puntos fundamentales, otra encrucijada que enfrenta la agroecología, porque la transformación de los sistemas agrícolas también implica la transformación profunda del sistema económico dominante y de las relaciones sociales. Bueno, a pesar de todo esto, de estas vulnerabilidades que estamos viendo, el enfoque sigue siendo dominantemente un enfoque, ¿cierto?, de la agricultura convencional a través de del avance principalmente de la agricultura. Y existen hoy en día en el mundo aproximadamente unas 200 millones de hectáreas, y esto ha sido muy rápido. Del año 1996 se alcanzaron 200 millones de hectáreas extranjeras. La agricultura orgánica certificada que ha sido impulsada por la FOAM y otras organizaciones desde el año, hace más de 30 años, solamente
tiene 35 millones de hectáreas explicadas, o 40 lo máximo. O sea, aquí la pregunta cabe, ¿por qué la agricultura transgénica alcanza esa multiplicación tan rápida en área comparada con la agricultura orgánica, que ya mucho más años, el doble de los años, y que solamente alcanza 35 o 40 millones de hectáreas? Entonces vemos que los principales productores, ¿cierto?, de nuestra región son Argentina, son Brasil, y están aproximadamente en unas más de 70 millones de hectáreas que están en actividad transgénica en las zonas de Sudamérica. Y esta agricultura, una de las razones por la cual se adopta rápidamente por los grandes agricultores, porque facilita el manejo. O sea, si tenemos selección, ¿cierto?, de plantas que son resistentes a herbicidas, uno de los puntos de botella, los puntos de, ¿cómo se dice?, cuellos de botella, ¿no?, de la agricultura y el manejo de la pesca. Y bueno, y se obvia eso desarrollando estos cultivos que son resistentes genéticamente, y todo el resto muere con la aplicación del Roundup o del glifosato. Y lo que hace esto es condenar a los agricultores a un monocultivo y también al Roundup. Es una dependencia absoluta de la herbicida, y aquí no existe ninguna posibilidad de hacer diversificación o otros enfoques de diseño agroecológico, porque el Roundup no permite la producción de ningún otro cultivo. Y lógicamente estas estrategias, la naturaleza siempre sabe y siempre reacciona. Ustedes ven aquí que todo lo verde, todo lo café es soya transgénica, y todo lo verde son malezas resistentes. O sea, en este momento estamos en la presencia de aproximadamente 13 especies diferentes en Sudamérica que ya son resistentes al Roundup debido a la aplicación continua del desarrollo de malas resistencias. Entonces ahora entramos en esta espiral, ¿cierto?, transgénico, y hay que empezar a utilizar otros herbicidas o crear más resistencia a las variedades que sean resistentes a diferentes tipos de herbicidas. Lo mismo está sucediendo con cultivos como por ejemplo el maíz transgénico o el algodón transgénico, en que lo que se hace es inserta la toxina del DT y el acirofrón ya sirve una toxina de un microorganismo que existe en el suelo, pero que solamente es efectivo contra ciertas lepidópteros o larvas de gusano, pero no contra otros insectos que no son lepidópteros, como estas plagas como el Lyros, como los trips, como los pulgones, como la mosca blanca, y sobre todo este el boll weevil que tenemos nosotros en Estados Unidos, que es un coleóptero. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos la presencia de estas plagas, que son lepidópteros, sí funciona, porque esta es, como ustedes ven, el porcentaje de sobrevivencia de la plaga casi no sobrevive con la aplicación, cuando los exponemos al algodón de gente. Pero si tenemos Lyros, o tenemos incluso Fonarbivorgins, que es la espodóptera, que no es susceptible, vemos entonces que el sistema no funciona y lo que hay que hacer es aplicar más pesticidas. Y esto es lo que sucedió con los agricultores en India, que se están suicidando. En India, se están suicidando masivamente. Estamos hablando de cientos de agricultores que se están suicidando porque resulta que hay dos tipos de algodón. El algodón de riego, que son los grandes agricultores que están en la zona de los valles, que pueden producir el algodón muy temprano, porque tienen riego, y entonces esos insectos que se transforman, porque lo que sucede es que tienen resistencia, ¿cierto? Hay ciertas especies ya que son resistentes al BT por la exposición. Entonces, cuando estos agricultores que están en los valles, cuando estos insectos se hacen resistentes, los agricultores pobres, que son los del secano, que producen el algodón más tarde, esas plagas se mueven a su algodón. Y ya el maíz o el algodón BT que ellos compraron, que se suponía que eran resistentes, no funciona, y entonces entran en una deuda que no tienen cómo pagarla, y por eso se han experimentado, se han visto que hay cientos de suicidios de agricultores. Bueno, lo otro que está sucediendo es de que la inversión en investigación se ha ido incrementando en los años. Miren, inicialmente eran las compañías químicas, que muchas de ellas son dueñas de las compañías de semillas, es las que estaban haciendo la mayor inversión en investigación, en agricultura. Hoy en día vemos que aproximadamente en el año 2008 se produce un cambio donde la inversión, estamos hablando de 3.000 millones de dólares anuales, o sea, suficiente para comprarse todas las universidades chilenas y determinar la agenda de investigación pública. Entonces, este es la otra gran encrucijada. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos
¿cierto? A un tipo de agricultura que recibe un financiamiento de 3 mil millones de dólares para hacer investigación, para hacer desarrollo, etcétera, cuando la agroecología básicamente no recibe ningún tipo de apoyo. Y este apoyo lo que empieza a hacer es a condicionar el tipo de investigación y los tipos de resultados. Hay un informe que acaba de salir, que fue publicado en esta revista que se llama Plus One, donde el financiamiento de la investigación empieza a generalmente mezclar los resultados que se hacen en las universidades. Mi universidad, por ejemplo, Berkeley, una universidad pública, recibe 500 millones de dólares de la BP, de la British Petroleum, para hacer investigación en transgénero. Bueno, ¿qué sucede con eso? De 579 casos que se estudiaron en Estados Unidos y en China, 40% presentaban conflicto de interés, es decir, un autor es profesor, investigador, que está relacionado o recibe salario por parte de las multinacionales que financian la investigación. Y 54% de estos casos presentaban resultados favorables a las compañías de la biotecnología. Entonces, aquí qué es lo que pasa, que estamos frente a una, lo que llamamos una ciencia secuestrada, donde cuando hacemos los argumentos que se quiere abrir el debate público, ¿cierto?, sobre los efectos de los transgénicos, nos encontramos con gente que está financiada por las multinacionales y que, una, o se niegan a hacer debates, o dos, entran con una cantidad de datos que son todos favorables y que por lo tanto llevan el peso de la ciencia, porque ellos dicen, vamos a hacer un debate científico con los datos, pero los datos son datos prefabricados, datos condicionados por el financiamiento que genera esa investigación. Entonces, esa otra encrucijada, yo ya me niego a ir a hacer ningún tipo de discusión con esta gente, ni en debates públicos ni nada, porque ya está todo prearreglado. Toda la información que ellos van a presentar es favorable, toda la información que yo pueda presentar que viene de fuentes públicas va a ser negada, va a ser derrogada, va a ser desacreditada, y entonces no tiene ningún sentido, porque al final el debate no es científico, sino que el debate es político. Y se pierde entonces el sentido de esa discusión científica abierta, que supuestamente es la que se tiene que llevar a cabo en el seno de las universidades y la academia. Bueno, por otro lado, esa agricultura también está asociada a un uso que se le está haciendo presentemente a la tierra agrícola, que es el uso para la producción de los biocombustibles. Entonces vemos que se están emergiendo varios cultivos, principalmente en América Latina tenemos la caña y tenemos la soya, pero pues si nos vamos a Colombia nos vamos a encontrar también, por ejemplo, la palma africana y otros cultivos que son para la producción de los biocombustibles. Y entonces, ¿cómo se está logrando el acceso a estas tierras? Es a través de lo que se llama un proceso de acaparamiento de tierras, donde ya existen en el mundo los 490 acaparamientos de tierras que cubren 30 millones de hectáreas repartidas en 78 países, muchas de ellas en América Latina. Lo que pasa es que en África el acaparamiento de tierras es un acaparamiento por multinacionales, por países como China y otras cosas, y otras procedencias. Sin embargo, en América Latina es más bien interregional. Son los brasileños que se van a Paraguay, son los chilenos que se van a Colombia, son los argentinos que van para acá, etcétera, etcétera. Es mucho más interregional, no es tanto la presencia china, aunque sí, también la China está presente. Y aquí vemos entonces todos estos acaparamientos que se dan, que son deals, ¿cómo se dice?, arrendamientos o compras de tierra que hacen estas multinacionales, estos gobiernos, principalmente concentrados en el África. Y lo que pasa es que en la medida que nosotros empezamos a producir biocombustibles a partir de cultivos alimenticios como el maíz, nosotros vamos a ver que cada vez que le colocamos 21 galones, ¿cierto?, de gasolina, de biogasolina, de biodiesel a nuestros carros, nosotros estamos sacando, estamos consumiendo todo el maíz suficiente para alimentar a una persona por año. O sea, calculemos cuántas veces yo le echo 20 galones a mi carro por año y cuánta gente le echa esos 20 galones, ¿cierto? Estamos hablando de millones, de millones, de millones, de millones de personas que van a ser privadas de la producción del maíz para la alimentación, sino más bien para la alimentación de carne. Y es por eso entonces que se predice que para el año 2020, ¿no?, o sea, a la vuelta de la esquina, 5 millones de personas aumentan el hambre en Sudamérica, 15 millones en el África y así en otros países. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que también hay una consolidación de las multinacionales que están metiéndose en este negocio, en el negocio de los transgénicos, en el negocio de los biocombustibles, y hay un programa que se acaba de crear que es producto del Foro Económico Mundial, ¿cierto?, en que las compañías como PepsiCo, como Nestlé, como Monsanto, están creando un programa que se llama GROW. Y este programa básicamente lo que pretende, con el lenguaje que todos dominamos,
hablan de incrementar la producción de forma sustentable, económicamente viable, sustentable, socialmente justa, buscan entonces incrementar la producción un 20% anual bajo una lógica de alianzas privado-públicas, o sea, con los gobiernos, ¿cierto? Y con las universidades y los actores del agronegocio, que hacen acuerdos con gobiernos para incrementar su control sobre el mercado y las cadenas alimentarias. Y entonces luego se enfoca sobre unas pocas commodities, tampoco se meten en todas, sino que se meten en ciertas commodities como la soya, como el maíz, ¿cierto? Y de esa manera empiezan a ganar mayor control del sistema alimentario que el que tienen hoy. Y aquí entonces vemos cuáles son los targets, cuáles son los países que van a comenzar estos programas pilotos, que aquí ustedes tienen todas las multinacionales metidas, desde la Cargill hasta el Walmart, porque esto está todo estratificado verticalmente entre los productores y las cadenas de distribución. Bass, Syngenta, Nestlé, bueno, busquen sus favoritos, ahí están todos, y se están conectando en México, ciertos países de Centroamérica, Colombia y Argentina, y el resto del mundo también. Estos son los programas pilotos, y estos programas pilotos se supone que van a crecer y van a empezar a abarcar cada vez más países. Entonces empiezan a producir estas consolidaciones, y al final uno no sabe con quién está hablando, porque resulta que ahora Monsanto es parte de Bayer, y Bayer es parte de no sé qué, y de esa manera ya como que es muy confuso quién es el que mantiene el control económico de todo el sistema. Bueno, a pesar de todo esto, lo interesante es que el sistema agroalimentario industrial no es que alimenta al mundo. A pesar de que ellos controlan, ¿cierto?, el 70 al 80% de la tierra arable, el 70% del agua, consumen el 80% de la energía de petróleo, solamente producen el 30% de los alimentos. Es muy importante entenderlo, porque los que realmente nos alimentan son los campesinos, no la agricultura industrial, porque ellos están interesados en la producción de biomasa, básicamente. Y entonces, tenemos algunas alternativas, como por ejemplo la agricultura orgánica, que ha tenido un crecimiento bastante acelerado en América Latina, en Oceanía, en otras partes del mundo. Pero sin embargo, este modelo ha caído en la trampa de como no toda la agricultura orgánica, pero sí parte de la agricultura orgánica, que es un 80%, cae en un enfoque de sustitución de insumos y de ligarse a los mercados dominantes. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo en California, el típico de agricultura orgánica comercial, donde el agricultor ordena, porque no produce su propio compost, sino que lo compra en una empresa para sembrar, cierto, por ejemplo, fresas. Esas fresas entonces se transforman en monocultivos que son manejados con esta tecnología. Algo así. Bueno. En Chile, hasta el año 2015, había unas 20.000 hectáreas de agricultura orgánica. Ahí ven ustedes que la uva, los frutales menores, frutales mayores, etcétera, hortalizas, son parte de la estrategia de la conversión del manejo orgánico. Esta agricultura, hay bastantes evidencias que demuestran que tienen mejores indicadores que la agricultura convencional, si miramos, por ejemplo, la biodiversidad, el uso de la energía, la residuos pesticidas, sí tiene unas ventajas bastante mayores que el sistema convencional, sin embargo, replica el modelo convencional. O sea, la mayoría de la agricultura comercial, la agricultura orgánica, la agricultura monocultivo, sustitución en sumo. Como le decía, este agricultor que ordena entonces este fertilizante orgánico, después produce esas fresas, en esas fresas se hace una liberación de insectos benéficos, en este caso ácaros predadores para controlar ácaros plagas. La mayoría de esta gente son campesinos mexicanos que fueron desplazados por el Tratado de Libre Comercio y ahora están siendo peones en la agricultura orgánica en California. No reciben mejor suerte que un campesino que trabaja en la agricultura convencional. Y acá, por ejemplo, Chile, por ejemplo, viñedos en los cuales se manejan orgánicamente, ¿cierto? Pero que reciben entre 12 a 18 productos orgánicos que incrementan los costos de producción y producen también efectos de tipo espiral, como por ejemplo el uso del azufre, que se utiliza mucho para controlar la botrite, para controlar el oído, que mata insectos benéficos, y entonces empiezan a producir los desbalances típicos de una agricultura convencional, pero de esta manera con una agricultura más de tipo orgánico. Y lo otro que se está produciendo, esto es en California, es la concentración. O sea, aquí vemos, esta es la mayoría de los agricultores orgánicos, que son más de 8.000 fincas, y ustedes ven cómo ellos solamente capturan más o menos unos 600 millones del negocio en cuanto a venta. Y unos poquitos, ¿cierto?
que son 1,000, esto perdón, en Estados Unidos, estos son 1,000 agricultores que controlan, casi capturan la mayor parte, el 80% de los ingresos de las DEC. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se está corporatizando la agricultura orgánica porque han entrado grandes empresas, ¿cierto?, a hacer esta producción. Y entonces, estos productos se venden en los supermercados, pero sus costos, estamos viendo que son mucho más altos que los costos de la agricultura convencional, y lo que hace es que, desgraciadamente, la gente que necesita realmente de alimentarse de esto, no solo las clases pudientes, sino las clases pobres, las clases de los vulnerables, que es donde nosotros debemos democratizar el sistema alimentario, no tienen acceso a esta comida. Entonces, esa otra encrucijada que se plantea en la agroecología es cómo democratizamos el sistema alimentario de manera de que la comida que se produce, que sea sana, que no tenga residuos, pesticidas, etcétera, etcétera, que sea amigable con la naturaleza, sea disponible para toda la gente, para toda la población, y no solamente la elite que puede pagar estos precios, que generalmente son del 30-40% mayor. Y bueno, toda la producción orgánica en Chile se exporta, o sea, la otra pregunta es, bueno, ¿y cuál es la contribución que esto hace a la alimentación de la gente? Bueno, por un lado, la gente que no puede pagar no se puede alimentar, pero ni aunque se quisieran alimentar, resulta que no tienen uvas orgánicas, frutas orgánicas, ni nada, porque todo se exporta, la mayoría. Y esto ha tenido un impacto no solamente por la agricultura orgánica, sino por el modelo de Chile, el modelo agroexportador, que la agricultura orgánica se inserta en este modelo de exportación, y que Chile hoy en día tiene que empezar a producir, a importar arroz, maíz, trigo y otros productos que ustedes ven aquí, para las cantidades de toneladas que Chile en el año 2011 importaba. O sea, hemos perdido, debido a nuestro enfoque en la agroexportación, y que incluso la agricultura orgánica se enchufa en ese enfoque, hemos perdido la seguridad alimentaria del país debido a este enfoque agroexportador. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero la agricultura orgánica puede ser muy importante para mitigar el cambio climático. El cambio climático, hay dos estrategias que se plantean. Una es mitigar, o sea, reducir las emisiones, y otra es adaptarse, ¿cierto?, al cambio climático. Yo me pregunto, ¿qué, si lo pensamos a nivel global, ¿no?, qué implicancia tiene que Chile mitigue? Si Chile producirá el 2% o el 0,2% de las emisiones de gases a nivel global. Si aquí los responsables de las emisiones y del cambio climático son Europa y Estados Unidos, históricamente, porque producen 20 toneladas de CO2 por persona por año, y últimamente China, que producen 7 toneladas de CO2 por persona, pero son 1.300 chinos, pero eso es reciente. Entonces, todo este énfasis que he estado viendo en la literatura y en los discursos en Chile y en otros países como Nicaragua, por ejemplo, o Honduras, que hay que mitigar el cambio climático, tenemos que capturar el CO2, ¿cierto?, para poder balancear el CO2 en la atmósfera, y de esa manera no se ven los cambios de más de 2 grados que se están produciendo y que ya se están dando. Bueno, ¿hasta qué punto realmente eso es una estrategia que tiene sentido para un país como Chile, que no tiene una contribución histórica significativa? Esa es la pregunta. Pero, sin embargo, sí se ha demostrado que si nosotros incrementamos el 2% el contenido de carbono en el suelo, nosotros podríamos bajar casi en su totalidad, mitigar en su totalidad las emisiones, el 100% de las emisiones que se están dando. ¿Pero qué está pasando? Lo que está pasando, por lo menos en California, es de que existen unos programas que los agricultores, que son los que empiezan a secuestrar el carbono, reciben créditos. Y esos créditos van generalmente a las corporaciones más contaminantes. O sea, no van a aquellos agricultores que sigan las prácticas ambientales, sino que al que más contamina, y por contaminar y empieza a adoptar alguna práctica de mitigación, a eso les dan los créditos. De otra manera de decirlo, es que estos mercados de carbono son básicamente una fuente de ingresos para las multinacionales que se meten en el negocio, y es una fuente de inequidad entre norte y sur. ¿Por qué? Porque el 50% de la mitigación que se puede hacer en el sur es responsable, siendo que el sur es solamente responsable del 25% de lo que hace, pero estamos haciendo una contribución del 50%. Entonces hay una inequidad muy grande, porque en el fondo estamos tratando de resolver el problema al norte, no al sur, aunque el problema es global, porque nosotros vamos a sufrir las consecuencias del cambio climático, no tenemos nada que ver con ello.
Pero sin embargo, hay una inequidad porque se está pillando al sur, que es la que tiene la biodiversidad, que es la que tiene el carbono para que haga esta mitigación. Entonces, poner el control del ciclo del hidrógeno en manos del capitalismo, básicamente. O sea, es un negocio más. Y es aquí otra encrucijada, porque hay una discusión en la agroecología si entramos o no entramos en todo este negocio de la secuestración de carbono. Bueno, es que lo que cuando hacemos agroecología, una consecuencia natural es el secuestro de carbono. ¿Cierto? Por lo tanto, no tenemos que hacer mucho esfuerzo para capturar el carbono. Ahora, si entramos en el negocio de la captura de carbono, ahí pueden crearse desviaciones, porque resulta que las plantas que más capturan carbono son las que de más alto crecimiento. Entonces, si realmente nos queremos meter en capturar carbono, por ejemplo, lo que están haciendo eucalipto y pinos acá en este país, serían los que están capturando más carbono, porque son árboles de crecimiento rápido, a pesar del impacto ecológico que eso tiene, y crecer entonces. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la agricultura del futuro que tenemos que empezar a pensar ya, porque el futuro ha llegado? Es, primero, hay modelos agrícolas independientes del petróleo, agrosistemas de bajo impacto ambiental, resilientes al cambio climático, pensando en la resiliencia como un proceso socioecológico, una agricultura multifuncional que no solamente produzca alimentos, sino que también servicios sociales, servicios culturales, mantiene cultura, fomenta relaciones sociales, etc. Y sistemas ambientales locales, es decir, de que se empiezan a acortar las distancias entre la producción y el consumo. Y este nuevo paradigma, y esto está basado un poquito en la encíclica del Papa, en el Laudato Si, en la encíclica ecológica, donde él plantea de que tiene que integrar esta perspectiva social con en el sentido del derecho de los pobres a la alimentación. O sea, es un derecho humano el tener acceso al alimento y sobre todo la gente más pobre y más vulnerable. Por lo tanto, la nueva ética de la agroecología tiene que incorporar este elemento. Pero también tiene que incorporar este elemento que se llama la función social de la tierra, que es un concepto que existe en países como Brasil, por ejemplo, y Nicaragua, donde se desafía el derecho a la propiedad privada como algo absoluto e inviolable y reivindica el propósito social de todas las formas de propiedad. Bueno, eso es un tema muy difícil de discutir en un país como Chile, con la historia que tiene, ¿cierto? Y sobre todo los experimentos de reforma agraria que no fueron muy exitosos. Pero sin embargo, la función social de la tierra y realmente santo se enoja y la función social de la tierra y el derecho a la alimentación de todos, sobre todo la gente pobre, son la ética fundamental que tiene que subrayar la agroecología. Y desde el punto de vista técnico y ecológico, lo que estamos buscando entonces es una agricultura que tenga una alta eficiencia, una alta productividad, una alta diversidad, y que esto se logra a través de sistemas integrados de producción diversificados, donde la producción animal y vegetal se integra, donde hay unas altas tasas de reciclaje, lo que entrega esa eficiencia que es necesaria, y esa adaptabilidad y esa flexibilidad para que el sistema se adapte a los cambios globales. Pues ahí aparece la agroecología como una ciencia integradora, que por un lado integra muchos aspectos de las ciencias occidentales, pero también esto del conocimiento tradicional. Y aquí hay otra encrucijada, porque hemos hablado mucho tiempo sobre el diálogo de saberes, pero pocas veces hemos incorporado realmente el saber campesino, la ciencia indígena y la concepción que tienen los indígenas y los campesinos en el discurso agroecológico o en la práctica, y siempre hemos estado más tentados en trabajar más desde el punto de vista de las ciencias más duras. Entonces yo creo que aquí es muy importante ver cómo realmente vamos a operacionalizar este discurso que todos hablamos del diálogo de saberes en algo que realmente sea concreto y que sea una ciencia que tiene una función social y que sirve para, principalmente para aquellos sectores más postergados. Y hay unos principios que también plantean una encrucijada, porque lo que sucede es que la agroecología es una agricultura de procesos, no una agricultura de técnicas, de prácticas, de recomendaciones. No existe la recomendación agroecológica como la de MEC, a eso orgánico que eche tanto compost, etc. No, se siguen los principios. Y estos principios toman formas tecnológicas diversas. Entonces, es muy frustrante porque la gente quiere soluciones inmediatas, ¿cierto? Quieren, pero ¿cómo se controla el ácido que me está atacando la manzana? ¿Cierto? Bueno, eso es con una práctica hecha en un pesticida botánico.
¿cierto? Pero con la agroecología lo que se pretende es un proceso de conversión que logre que el sistema, una vez que se aplican los principios agroecológicos, logre una infraestructura ecológica que permita que el sistema autosubsidie su funcionamiento. Es decir, no es necesario aplicar pesticidas ni orgánicos ni inorgánicos, ni fertilizantes de ningún tipo, sino que el propio sistema, a través de las interacciones entre los componentes de la biodiversidad, van autosubsidiando el funcionamiento del sistema. Y eso es muy difícil lograrlo en la práctica, o que los agricultores hagan tengan la paciencia para hacer esa conversión, que puede tomar 5 a 7 años. Entonces aquí estos principios se aplican, toman formas tecnológicas como práctica, eso promueve procesos, pero esos procesos como el reciclaje de nutrientes, control biológico, etcétera, no son inmediatos, toman 2, 3, 4, 5 años. Y para saber si esos procesos se están dando, tenemos que trabajar con indicadores, y esos indicadores son muchas veces específicos de sitio. Entonces, ¿qué sucede con la agroecología, que es muy específica de sitio? Funciona con principios que toman formas tecnológicas diversas, por ejemplo, diversificación es un principio, pero con miles de formas de diversificar, de acuerdo a las condiciones de cada agricultor, las condiciones sociales, económicas, ambientales, etc. Entonces, no es una argumentación global como la agricultura convencional, eche metal fertilizante a todo y todo, vamos a seguir. Los vegetales, herbicidas, todo, no, aquí lo mismo con la agricultura orgánica, que en la serie de productos que aplique esto, aplique lo otro, en la agroecología no se trabaja así. Y eso es también una de las encrucijadas de poder aplicar la agroecología en forma masiva, porque requiere un conocimiento mucho más profundo de la agroecología. Y entonces, ¿qué pasa? Que al comienzo, para establecer esa infraestructura ecológica, es decir, el rediseño predial que llamamos, los costos a veces son altos y no hay ningún sistema que subsidie eso. No hay créditos, no hay ningún tipo de políticas agrarias que fomenten esto. Pero ¿qué pasa? Al largo tiempo, que los costos de mantenimiento se empiezan a reducir. O sea, después de los 5 o 7 años nosotros empezamos a ver de que los costos de producción bajan radicalmente, porque los procesos ecológicos son los que se empiezan a explicar por qué funciona el sistema. O sea, hasta aquí están los insumos y de aquí para adelante es pura agroecología. Entonces, pero ese, para llegar a ese punto, muchas veces los agricultores no tienen los recursos para hacerlo. Y esa es otra de las grandes encrucijadas, de cómo nosotros aceleramos el proceso de conversión, cómo logramos que la conversión se dé y que haya un cierto subsidio, un cierto incentivo, ¿cierto?, de parte de políticas agrarias. Bueno, una de las características de la agroecología es que está profundamente arraigada la racionalidad ecológica de la agricultura tradicional. Y para nosotros los campesinos, son fuentes de inspiración, pero también son el objetivo del trabajo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay aproximadamente 1.500 millones de campesinos que manejan unas 380 millones de fincas y están caracterizados por ser grupos étnicos muy ricos, con un conocimiento tradicional muy rico, tanto del botánico como del suelo, etc. Y eso es un conocimiento que tenemos que aprender a utilizarlo, aprender a internalizarlo, aprender a incorporarlo dentro de la ciencia del agroecología. Manejan 7.000 especies de cultivo, 2 millones de variedades de cultivos alimentarios y el 80-90% de estas semillas son semillas de producción criolla, son semillas criollas adaptadas. La Revolución Verde solamente produjo 7.000 variedades de cultivo. Los campesinos tienen 2 millones de variedades, o sea, tienen una riqueza genética en sus manos tremenda. Pero esa riqueza genética se está viendo amenazada por varias cosas, por los acuerdos comerciales, sobre todo los tratados de libre comercio, a través de dos mecanismos. Uno, lograron las empresas de semillas que los gobiernos incluyeron en el acuerdo de la OMC la obligación de que los países debieran otorgar derecho a propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Y después lograron que los países se unieran a la UPO, que es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, otorgando derecho de propiedad intelectual sobre las variedades de semillas. Y entonces eliminó el derecho de los agricultores, ¿cierto?, a conservar y intercambiar semillas, sobre todo sobre esas semillas que estaban protegidas. Es decir, que tienen interés sobre ella las multinacionales. Entonces, ¿qué sacamos con tener, y creo que en Chile esta discusión se está dando, qué sacamos con tener toda esta riqueza genética de los campesinos si no la pueden intercambiar, si no la pueden conservar, no la podemos utilizar en la agricultura del futuro? Sin embargo, a pesar de todo esto, estos campesinos, dependiendo del país, producen entre el 50 y 75% del alimento, controlando muy poca tierra y utilizando poca agua, y 20% de los combustibles. Entonces la gran pregunta es, si realmente queremos alimentar al mundo, ¿por qué no les damos más tierra a los campesinos? ¿Cierto? Porque si son tan eficientes en el uso de los recursos. Y en Chile, de acuerdo a datos que
que produce la FAO, el 51% de las hortalizas, el 40% de los cultivos extensivos y el 23% de las frutas se producen acá en el sector campesino. En Ecuador es mucho más dramático, el 3% de la tierra produce la mitad de los cultivos que se alimenta la gente allá. Y en Cuba, bueno, ese es otro cuento, casi toda la producción es campesina. Sin embargo, quisiera decirles, yo llegando a Cuba, tuve 10 días antes de venir a Chile, toda esa producción que se está haciendo en Cuba, para los agropones, para la agricultura urbana, la agricultura periurbana, etc., que era para alimentar a la gente, hoy en día está siendo absorbida por los 4 millones de turistas que están llegando a la isla y está desviando entonces toda esta alimentación que era para el pueblo, para los hoteles, para los restaurantes que se están abriendo incrementadamente en Cuba. Y eso es otro encrucijado, porque Cuba para nosotros representó siempre como el gran, cierto, modelo agroecológico, por necesidad, por histórica, por lo que sucedió ahí con la caída del bloque socialista, etc. Pero hoy en día estamos viendo que a medida que la isla se abre, hay grandes peligros. Por un lado, está toda esta entrada de turistas que están demandando comida, ¿cierto? Y se la están quitando el fuego y la gente está vendiendo allá porque están mejor. Segundo, están los norteamericanos entrando. Hay 4 millones de hectáreas en Cuba que están listas para ser absorbidas, y hay 40.000 hectáreas de soja transgénica de Brasil. Hay 20.000 hectáreas de soja de arroz chino. Y ya hay mucha tierra que se está apoderando Estados Unidos y otros países para producción orgánica, para exportación, y también Estados Unidos está empezando a comprarle la producción orgánica a Cuba. Entonces vemos cómo un país que hoy en día asegura que los avances en la revolución se van a mantener, va a poder lograr mantener esa revolución agroecológica que tanto miramos durante tantos años. Otra encrucijada en la cual nos estamos enfrentando. Bueno, hay un movimiento muy importante de extensión agrícola, que es el movimiento campesino-campesino, que comenzó acá en Mesoamérica, se extendió a México también, se extendió a Cuba, y esperamos que también empiece a bajar a Sudamérica. Es un mecanismo de extensión agraria horizontal, entre los cuales los campesinos, un campesino que es un promotor o promotora, entrena a otros campesinos una práctica específica, porque ellos empiezan sencilla, de forma sencilla, con una práctica, no en un enfoque muy holístico, porque pedagógicamente no es tan fácil. Y cada uno de estos agricultores se transforma en un multiplicador. Y es así como este campesino, movimiento campesino, es un medio de cultivo en que la agroecología crece y se extiende. Y es un mecanismo que es espontáneo, que no está financiado por el gobierno, no es parte de la extensión agraria, sino que es un movimiento popular de base. Ahora, yo creo que una de las cosas importantes que nos puede sacar de la encrucijada, en un cierto sentido, porque apoya la agricultura campesina, es que la agroecología puede producir un proceso de recampesinización en la región, y de hecho lo está haciendo. Por un lado, cuando los agricultores familiares transitan y pasan de una agricultura dependiente y suman la agroecología basada en recursos locales, se están moviendo hacia lo campesino. O sea, cuando rompemos la dependencia de insumos externos con la agroecología, ya sean insumos orgánicos o no orgánicos o convencionales, ya los agricultores empiezan a campesinizar. Cuando los campesinos restauran la tierra recuperada, reconfiguran territorios como territorios campesinos. También, ese es otro proceso que se está dando de creación de territorios agroecológicos. Y la recapitalización está basada en la reducción de la dependencia externa, creando una nueva ruralidad comunitaria que incluye el logrado de énfasis en la cooperación y el fortalecimiento de las comunidades rurales, que es otro proceso que se da también en muchas comunidades en Brasil, en Centroamérica. Entonces, muchas veces la creación de territorios implica un desafío que es la recuperación ecológica, la restauración ecológica de esos paisajes, porque por ejemplo este ejemplo de México, en la Mixteca, en Zona Alta de Oaxaca, estos campesinos empezaron a hacer una restauración ecológica porque quiero que ¿cuál era el futuro de estos campesinos? Era migrar, ¿cierto? A ciudades, a Estados Unidos, donde los explotan, entonces decidieron quedarse y empezaron a hacer un proceso de restauración ecológica, donde empiezan a crear estructuras de conservación de suelos, de cosechas de agua, etcétera, de manera de poder entonces mantener, ¿cierto? Recuperar los paisajes, las cuencas, y eso facilita la creación de los árboles sistémicos. Entonces, una cosa que está pasando es que la agroecología, que muchas veces trabajaba a nivel de finca,
ya se está trabajando a nivel de paisaje a través de la restauración ecológica y a nivel de territorio, de manera que ese territorio se vaya desarrollando con un concepto que se llama desarrollo territorial con identidad cultural, que de hecho en Chiloé, en este país, hay una iniciativa de ese tipo. Es decir, vemos que ya la agroecología salta del nivel de finca, del diseño de las pequeñas parcelas, de los predios, ¿cierto?, manejados diversificadamente, a paisaje, a territorio, y eso entonces es muy importante porque eso empieza a crear las condiciones para un enfoque mucho más territorial desde la agroecología. Entonces vemos que están sucediendo cosas interesantes. Esta es una comunidad campesina en Colombia, se llama El Doble, en la zona del Valle del Cauca, en la sierra arriba. Desde 1992 había agua suficiente para 12 familias. En el 2001 ya se empieza a restaurar la cuenca, en el 2013 ya se restaura totalmente. Ahora hay agua para 125 familias que están produciendo en forma agroecológica. Entonces, la creación de estos territorios agroecológicos es algo fundamental que se está logrando a través de diferentes maneras. Una toma de tierra, como en el MST en Brasil, se toma la tierra. O arreglos con los gobiernos locales o regionales para ocuparse estos territorios de forma legal o de forma agraria. O sea, hay varios mecanismos de que tienen que ver con la creación de estos territorios. Y estos territorios lo que consisten es una especie de reservas, ¿cierto?, campesinas de biodiversidad, de agua, de autonomía, que nos permite defenderse contra el avance de muchas cosas que están de proceso, que están afectando su vida. Por ejemplo, no solamente las plantaciones de pino, no solamente ciertos monocultivos, ciertas las agroexportaciones, sino por ejemplo la minería. La minería en muchos países, no solo en Chile, es una fuente de destrucción de tierras agrícolas tremendas. Colombia, por ejemplo. El gobierno habla de... Perdón, Santos. Colombia habla de la, ¿cómo le dicen? La locomotora del desarrollo. Es realmente una locomotora que arrasa con todo. Entonces, realmente la creación de estos territorios es un aspecto fundamental en el cual yo creo que hoy en día hay mucho trabajo que se está dirigiendo en esa dirección. Y entonces la agroecología ofrece la autonomía relativa a los mercados de consumo y los mercados de alimentos, porque hay muchos campesinos que son totalmente autosuficientes. En mi visita a Cuba recientemente me tocó ir a visitar zonas muy lejanas en las sierras de Cuba, donde lo único que los agricultores podían comprar, ¿sí?, o intercambiar era arroz. El resto lo producían totalmente, según un nivel de autonomía alimentaria increíble. Y acá en Chile es importante recordarse la historia, porque hubo un esfuerzo en el CEP, que fue una de las organizaciones ONG emblemáticas de Chile, que todavía existe, donde se creó en Colina, que desgraciadamente por aquí les pasó la carretera de algo del norte, no sé por dónde, de la Colina. Y aquí existió un experimento que se hizo, que se hicieron muchas tesis acá de estudiantes en esos tiempos, estamos hablando de los años 90, donde existió un planteamiento de un grupo que planteó si acaso en 10 hectáreas era posible alimentar a una familia de 5. Y los datos que se lograron demuestran que fue posible. Aquí ustedes ven, por ejemplo, esto solamente 3 años después de que ya se había instalado la rotación. Una rotación estaba produciendo 3.16 toneladas, el huerto familiar 1.12 toneladas, frutos que rodean la finca por casi una tonelada, eso a los 3 años, imagínense a los 5, 10 años. La leche de la vaca, etcétera, los huevos, todo esto no se lo come la familia 5, queda un surplus. Ese surplus, cuando se vende, tenía una porque este es el excedente, se puede transformar a proteína, etcétera, generaba $1,600, que en ese tiempo era sobre el nivel de pobreza. Y lo que creaba también era soberanía alimentaria, soberanía productiva, soberanía energética, y mejoraba los términos de relación que tenían esos campesinos con el mundo exterior. Porque ¿qué hacen los campesinos? Generalmente estos campesinos salen a trabajar afuera. En ese tiempo estaba lleno de frutales en esa zona, cosechaban la fruta, ¿cierto? Pero ellos podían decir, ¿cuánto me vas a pagar? Bueno, te voy a pagar $0.50 al día, cuando no te trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy soberano alimentariamente. O sea, la agroecología empodera a los campesinos de una manera que puedan negociar con el mundo exterior mucho mejor, en mucho mejores condiciones que agricultores que no adoptan el mismo propio. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que el mundo se está urbanizando. Para el año 2030, el 75% de la población va a vivir en ciudades, ya en Chile ya lo estamos viendo, y resulta que las ciudades mayores de 10 millones de personas se van a triplicar,
Y cada ciudad, 10 millones de personas, tiene que importar 6.000 toneladas de comida diaria que tiene que viajar 1.000 kilómetros. Eso es totalmente insustentable. Aquí lo que se tiene que dar es camino a la agricultura urbana, además de la agricultura rural, o la agricultura periurbana. Porque, por ejemplo, estuve en mayo en Japón, y después del terremoto que hubo en Japón, la comida que había en los supermercados duró un día. Imagínense una tragedia que se rompe las carreteras cada vez, un terremoto, lo que sea. ¿De dónde viene la comida de Santiago? Se tienen que importarse diariamente, ¿cierto? 4.000, no sé cuántas toneladas de comida al día se tienen que importar en Santiago. Entonces, lo peor es que todo esto viaja, ¿no? Entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, en España, ellos se alimentan de... comen naranjas de California, ¿no? De Valencia. Los bananos vienen de la West Indies, la Argentina les mandan beef, etcétera, etcétera. Y ustedes ven entonces, increíblemente, la cantidad de millas que tienen que viajar esta comida, y esto, las implicancias que tienen desde el punto de vista energético, la producción de gases de manera externa. Entonces, hay que empezar a fomentar la agricultura urbana, pero con un enfoque agroecológico. Esto es, por ejemplo, el ensayo que estamos haciendo nosotros en la Universidad de California, con la agricultura urbana, con diferentes manejos, asociaciones, con mulch, sin mulch, y también con regímenes de agua diferentes, de manera de crear una agricultura urbana que sea también resiliente y utilice de forma muy razonable el agua. Los organopónicos de Cuba también son un ejemplo importantísimo, porque un organopónico puede producir hasta 20 toneladas, 20 kilos de comida por metro cuadrado. O sea, aquí ellos sacan 20 kilos por año. Y resulta que en las ciudades hay, en promedio, a nivel mundial, entre 100 y 200 hectáreas de tierra disponible para hacer agricultura y que está abandonada. Por ejemplo, al lado de nosotros en Berkeley hay una ciudad que se llama Oakland, donde hay más de 400 acres, o sea, 200 hectáreas de tierra que está abandonada. Ahora, esa tierra tiene problemas de contaminación por arsénico, por plomo, etc. Entonces no llegaría a ser una huerta. Pero sí se podría utilizar. Pero ¿dónde está la voluntad política para tornar estos espacios, cierto? Que están libres para la producción de alimentos de la revolución. Ustedes piensen, si hay 200 hectáreas, supongamos que en Santiago hubiera 100 hectáreas de tierra libre que pudieran hacer agricultura urbana, en parques, en el estadio, qué sé yo, no sé, en las escuelas, en lo que sea. Supongamos que producimos 10 kilos por año. Bueno, 100 hectáreas son 10.000 metros cuadrados, son una hectárea. 100 son 100.000, o un millón. Un millón, si lo multiplicamos por 10, son 10 millones de kilos. Y cada persona consume 50 kilos, dividido en 10 millones de kilos por 50, nos da cuánto? 200.000 personas que se podrían alimentar con este tipo de producción orgánica, local, que no tiene una huella ecológica, etc. Pero ¿dónde está la voluntad política acá? Bueno, ya para ir terminando. La agroecología hoy en día ya no es propiedad de las academias, de las ONG, sino que entró muy fuerte dentro de los movimientos sociales, como la Vía Campesina y otros, en que ellos plantean de que la agroecología es un elemento clave, ¿cierto?, para la construcción de la soberanía alimentaria, como una herramienta de lucha y defensa, ¿cierto?, de los territorios, en un proceso de recampesinización. O sea, ellos están viendo la agroecología militante, más política, que es algo que también está creando una encrucijada, porque hay gente de la academia que se inhibe frente a la acción muy militante, muy política de estos movimientos sociales que están desacreditando la agroecología como una ciencia pura. No, aquí la agroecología tiene un compromiso social, y si los movimientos sociales son los que están tomando la batuta, nosotros como científicos, investigadores, tenemos la responsabilidad de acompañar a esos movimientos sociales en esos procesos. No es una posición personal, tampoco se puede dictaminar que eso es lo que hay. Y bueno, la agricultura campesina basada en la agroecología tiene una serie de ventajas que no tengo tiempo de discutir, pero básicamente la autonomía, la resiliencia y la soberanía alimentaria son características fundamentales que emergen, ¿cierto?, una vez que se adopta eso en los objetivos. Y esta soberanía alimentaria es un derecho, ¿cierto?, de la persona y los pueblos a los alimentos sanos y culturalmente apropiados que son producidos en forma agroecológica. Y ahí es una respuesta a la crisis que enfrentan los pueblos rurales, por lo tanto, eso es política. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se están proponiendo para poder
promover la agroecología, sobre todo en el sector campesino. No es que no se pueda aplicar en los grandes predios, de hecho se puede aplicar, y hay ejemplos de predios que están utilizando algunos de los principios agroecológicos acá en Chile como en otros países. Sin embargo, por el rol que tienen los campesinos en la soberanía alimentaria, por el rol que tienen desde el punto de vista cultural, ecológico, etcétera, del acervo del genético que tienen, tenemos que pensar en cosas como, uno, el acceso a la tierra y la desconcentración, o sea, que se cumpla la función social. Es un desafío enorme, político, ya no técnico ni científico, sino político. Tiene que haber programas, nacionales de desarrollo rural integral, que promuevan no solamente la producción, el crédito para que exporten los agricultores, que reproduzcan más, que tengan acceso a insumos, sino que también todos los bienes y servicios que tienen que acompañar a lo que se llama la reforma agraria integral: salud, educación, infraestructura, etc. Y reconocer el papel clave de la economía campesina familiar como eje del desarrollo. Eso es fundamental. O sea, que un país de clave tiene estratégico proteger a estos sectores, ¿cierto? Y fomentar la agricultura campesina como fuente de desarrollo económico, local y regional. Entonces, para esto se necesita la participación de la comunidad. O sea, ya los campesinos no son los sujetos que reciben, sino que participan activamente. O sea, están metidos en los proyectos de investigación de las universidades, están metidos en los proyectos de investigación de línea, están metidos en comisiones importantes del Ministerio de Agricultura, de manera de que, desde el punto de vista político, ellos tengan injerencia sobre su misión, su necesidad, su aspiración. Tiene que haber un enfoque territorial que reconozca la heterogeneidad técnica, étnica, social, cultural, económica, ambiental. No es lo mismo un desarrollo en la zona mapuche que uno en la zona aymara o en la zona campesina central de Chile. Hay especificidad, hay una heterogeneidad. Tiene que reconocerse las reservas campesinas y otras formas de asociatividad consolidada que existen en muchas partes de América Latina. Y esto es lo más importante, sobre todo en un país en Chile que está tan inserto en la economía global, es que tiene que protegerse la producción campesina a medida que se inserta en el proceso de globalización. ¿Qué significa eso? Que lo que tienen que hacer los cubanos, por ejemplo, no permitir que se importe lo que los campesinos producen. Eso es protección, pero eso va contra los tratados de libre comercio que Chile ya firmó. Entonces, ¿cómo salimos de esa encrucijada? ¿Cómo protegemos la agricultura campesina sin que la protección se vea que es atenta contra el tratado de libre comercio? Entonces, son discusiones encrucijadas importantes. Hemos puesto un montón de énfasis constantemente en la creación de leyes, que tienen que haber leyes apropiadas, que tienen que haber una legislación apropiada, políticas agrarias. Hemos gastado mucho tiempo en eso. Incluso siempre hemos tenido la ilusión de que la ciencia informa las decisiones políticas. Y de hecho sí se han creado muchos programas y leyes a nivel nacional. Por ejemplo, Brasil tiene el Plan APO, el Plan Nacional de Agroecología y Agricultura Orgánica, que tenía hasta hace poco 3.000 millones de reales de presupuesto. Pero ¿qué pasa con estas políticas? Que el nuevo gobierno, como pasó en Brasil, llegó Temer, se acabó, disolvió el Ministerio de Desarrollo Agrario, que era el que estaba a cargo de la ley, y no puso dinero en la ley. Por lo tanto, la ley está, pero no funciona. Entonces, tenemos el problema, y esto está todo sujeto a los vaivenes de la voluntad política. Cuando viene un programa, un gobierno relativamente progresista, sí le ponen plata. Cuando viene el gobierno que se opone a esto, porque está por los intereses de las multinacionales, se acabó la ley. Entonces, no podemos nosotros someter el avance de la agroecología a los vaivenes de la voluntad política. Ese es el punto fundamental. El otro es, por ejemplo, viene la voluntad política y dicen, bueno, la INTA va a ser extensión agroecológica de mañana. Supongamos que el señor Sotomayor dijera eso mañana, pero nada, lo dijo. Resulta que el 99% de los técnicos que han formado la Revolución Verde, ¿cómo van a hacer agroecología, extensión agroecológica, si no tienen idea de lo que es la agroecología? Eso hay que rebobinar, hay que recapacitar, hay que reentrenar a todo un cuerpo de gente que va a tomar algo, inversión. Entonces, esa es otra gran inclusión. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hoy en día hay un desencanto, la misma Vía Campesina ha declarado
que están desencantados con este esfuerzo de influenciar las políticas agrarias, porque las políticas agrarias son instrumentos que son válidos, pero solamente cuando está la voluntad política, y esa voluntad política dura 4 años. Y no podemos someter que los no avances en la agroecología estén sujetos o no a estos valores. Entonces, ¿cuál es la salida? Y esta salida la plantea un sociólogo rural muy importante que se llama Van der Ploeg, holandés, que vivió muchos años en Perú. Y él plantea, primero que nada, que existen los imperios alimentarios, que son las multinacionales, que están estratificadas verticalmente, que por un lado controlan lo que los campesinos o los productores producen, cuánto producen, cómo producen, con qué producen. Ellos controlan todo eso. Hay una ilusión acá de que los agricultores tienen cierto nivel de flexibilidad. No, aquí está todo controlado por los multinacionales, desde la investigación hasta los productos que se venden. Pero también están las grandes empresas como los Carrefour o los Walmart, no sé si llegaron a Chile. Bueno, Chile tiene Jumbo, Colombia, ahora son los mismos. Y estos tipos controlan también lo que nosotros comemos. Cuánto comemos, cómo, qué calidad de comida, el precio de lo que todo está controlado. Entonces lo llama que los imperios alimentarios están estrangulando el sistema alimentario. Ellos lo tienen bajo controlado. Entonces, uno es tratar de combatir esto. Y han habido muchos esfuerzos. Hay muchas ONG, hay muchas organizaciones de consumidores, hay muchos movimientos ambientalistas que han luchado y se han encontrado con paredes y se han echado. No estoy diciendo que no se luche contra eso. Sin embargo, lo que quizás sea más práctico, a la vez que estamos luchando contra eso, es crear lo que él llama los bypass. O sea, los bypass son, por un lado, territorios autónomos con campesinos que tienen relaciones solidarias de mercado, de manera que los alimentos sean disponibles. Pueden haber gobiernos locales que apoyen, como por ejemplo en ciertos sectores de Brasil, de Nicaragua, de Perú, donde las municipalidades dan ciertos fondos y compran el 30% de la producción de los campesinos para las escuelas, para los hospitales, cosas de ese tipo. Pero el gran desafío es cómo creamos un bypass dentro de un sistema capitalista, pero que no se someta a las reglas del capitalismo. Y esa es la gran encrucijada para mí hoy en día. ¿Cómo nosotros operamos? Porque no podemos no operar dentro de un sistema capitalista, porque esa es la realidad del mundo, un sistema dominante, hegemónico. Pero ¿cómo creamos mecanismos que no se rigen por esa idea? Sino que hay relaciones de solidaridad, hay relaciones de otro tipo que hay que crear. Y aquí los jóvenes son los que tienen un rol fundamental, ¿cierto? De los nuevos arreglos económicos que no están sujetos a las leyes del capitalismo, pero funcionan dentro del sistema capitalista. Porque no podemos caer en lo que cayó la agricultura orgánica. No podemos caer en eso porque la agroecología se supone que éticamente es el sistema de producción democrático para que toda la gente se alimente. Entonces, hay varios factores que necesitamos trabajar para poder escalonar la agroecología. Y entre ellos está la organización social, los movimientos sociales. Pero esos movimientos sociales no son solo rurales, son los consumidores también. Porque los consumidores tienen que entender que cuando comen están cometiendo un acto político y un acto ecológico. Cuando yo voy a McDonald's, yo apoyo un sistema alimentario. Cuando yo voy a la feria campesina, yo estoy apoyando otro. Y tengo que entender que la producción campesina no solamente me beneficia porque me da comida sana, que es muy importante, sino que también tiene otros efectos. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que los pueblos que están rodeados de agricultura de pequeña escala tienen menos violencia, tienen menos drogadicción, tienen menos problemas sociales que los que están rodeados de grandes empresas agrícolas. Bueno, ese es un beneficio. O los pueblos que están rodeados, por ejemplo, en el sur de Brasil, en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, pueblos que están rodeados de agricultura a pequeña escala, son 5 a 10 grados más frío que los pueblos que están rodeados de caña de azúcar. Bueno, yo quiero vivir ahí en los estados campesinos, en esos pueblitos, más frío, ¿cierto? Entonces, hay una serie de dimensiones que no entendemos, que solamente estamos pensando que es comida rara, que tiene que ser comida sana, comida nutritiva, claro, súper importante, pero también todos los otros beneficios que vienen con esto. Entonces, el movimiento social no es un movimiento campesino solamente, sino rural, sino un movimiento urbano, que demanda por la justicia alimentaria. Bueno, todos estos procesos horizontales de pedagógicos con el campesino al campesino, las prácticas agrícolas que funcionan. Obviamente nosotros no vamos a difundir una agroecología que no sea probada, sino que los principios tienen que estar probados y funcionan para que los agricultores vean que funcionan, que los adopten.
Tiene que haber un discurso motivante, tiene que haber una oportunidad política también, tiene que haber aliados externos, no solamente las ONG, las universidades, los campesinos, sino los consumidores y otros movimientos laborales, ambientalistas, etcétera, de derechos humanos, tienen que apoyar todo esto. Y esta parte es importante también a nivel de las comunidades, siempre ahí están los líderes carismáticos, los campeones locales. Y esta otra parte es importante, pero no fundamental. O sea, como les decía, no podemos seguir dependiendo de los vaivenes de la voluntad política si las políticas públicas funcionan o no. Y por otro lado, los mercados tienen que crearse, los mercados solidarios que estamos hablando, que tengan relaciones económicas de diferente tipo. Entonces, para terminar, la agroecología requiere, es política, primero que nada, y requiere que desafiemos y transformemos las estructuras de poder. Y eso me refiero cuando estábamos hablando del cambio climático como una oportunidad de transformación, no solamente de adaptación. Y la agroecología permite entonces poner el control de la semilla, la biodiversidad, la tierra, los territorios, el agua, los conocimientos, la cultura y los comunes en las manos de la gente que realmente produce la vida, que son los campesinos. Y esa es, yo creo, no una encrucijada, pero el gran desafío que presenta la agroecología para el futuro. Y por último tenemos que combatir, ¿cierto?, los mitos que hay contra la agroecología. Porque resulta que, a pesar de que la FAO y otras instituciones abrazan la agroecología, ellos consideran la agroecología como una herramienta más dentro del paquete de otras tecnologías como extranjero y la agricultura climáticamente inteligente, como un paquete más, como una técnica más. Y nosotros lo que planteamos que es la alternativa a todos. Entonces son choques de paradigma. Pero todavía se cree mucho, en muchos sectores, de seguro en nuestras universidades, que la agroecología está expuesta a la ciencia y la innovación, que es un ámbito científico. Que la agroecología no puede escalonarse. Que la agroecología es solamente para la subsistencia y es incompatible con los mercados. Que la agroecología rinde poco y no puede alimentar al mundo. Y que la agroecología es solamente buena para los pequeños agricultores pobres. Estos son los grandes mitos que se manejan en la gente que se opone a la agroecología. Yo creo que una cosa es la desmitificación, es fundamental. Y creo que tenemos los elementos para poder hacer eso. Bueno, muchas gracias.